los integrantes de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto en pleno y ante los medios de comunicación de este país, queremos expresar a través del voto nuestro respaldo unánime a este tratado. Quedó firmado por unanimidad el dictamen de la iniciativa del Tratado de Libre Comercio entre la República de Nicaragua y la República Popular de China, tras un amplio proceso de consulta que dirigió la Comisión Económica del Parlamento con diferentes sectores sociales y económicos del país. Va a tener la oportunidad de entrar a ese mercado internacional, a ese mercado mundial, como es en este caso el mercado de China, con preferencias de carácter arancelario. Por otro lado, también van a entrar productos de la hermana República de China a nuestro país de manera complementaria y que son productos sumamente necesarios para nosotros continuar desarrollando nuestra oferta de bienes y servicios. Otro elemento importante es que estamos avanzando en el cumplimiento de nuestro Plan Nacional de Combate a la Pobreza y de Desarrollo Humano. En la ronda final de consultas participó la Corporación de Zonas Francas, la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones y las diferentes expresiones de la fuerza laboral. Lo respaldamos plenamente. Ahora hay que hacer grandes esfuerzos por preparar a la fuerza de trabajo, no solo a nivel de formación básica y tecnológica, sino que además todo el sistema educativo debe enfocarse, ¿verdad?, a tener una fuerza de trabajo capaz de retener tecnologías, de adquirir nuevas tecnologías, de aplicar nuevas tecnologías y sacar provecho a esa relación con la República Popular de China. Realmente la generación de empleo va a venir, va a aumentarse y yo creo que solo es un esperar de poder potenciarnos y aprovechar de las oportunidades que esto nos va a traer. El dictamen fue trasladado a la primera secretaría del Parlamento para su próxima discusión. Dariela Falcón, Multinoticias.